Bueno, entonces el día de hoy vamos a ir a entregar una ayuda que ayer subimos un video donde mencionamos el nombre de la persona que Vale, había Miguel, mandado capaz es una fácil. ayuda. Ahorita voy a decir quién lo mandó, pero supuestamente está en el plan de hacer que Miguel le iba a hacer una. O sea, algo ahí para ellos, va, no sé, tal vez alguna casa, algo, no Una sé. casita o algo así. Pero como, no sé cómo está eso, parece que tiene suficientes fondos y toda la cosa. Entonces, viendo la necesidad, y sí hay muchas personas, va, que escribieron comentarios diciendo de que mejor le hubieran entregado el dinero a ella. Yo en ese caso no me di cuenta, Linda. pero sí tiene razón las personas, va, respetando también la decisión del suscriptor y todo eso. Mejor decidimos, va, ya que Dairy en este momento no está porque se están haciendo las cosas con Lunchi. Exacto. Entonces, mejor venimos nosotros acá porque está un poco retirado y le vamos a entregar el dinero mejor a doña, ¿cómo se llama? Lidia. 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 Entonces, se llama Gracias al matrimonio Alta Altamirano de Las Vegas, Nevada, dice. Entonces 300, mandó 300 quetzales. 369. 369 quetzales con 0 centavos y más 0. Así que ahorita vamos a entregar ese dinero. El día de ayer venimos y regresamos otra vez. Tiene razón la gente que debimos haber entregado porque de verdad que son unas personas muy, muy necesitadas que no tienen palchomín. ¿Sí o no? ¿Cómo estás, Lucero? ¿Cómo estás? Hola, Lucerito. ¿Estás bien? Hola, nena. ¿Ya desayunaron? Antes ya no. ¿No han desayunado? No tenemos nada que comer. Ay, Ay, mi vida. pobrecita. ¿No han comido entonces? ¿Y tu mami? ¿Ahí está tu mami? ¿Sí? Tienen hambre. ¿Es tu hermanita también? No, ese es mi primito. Ah, ¿vos tu primo? ¿No le hice tu comidita? No. No, ¿por qué? Es porque no tiene pito. ¿Vos tampoco has desayunado? Yo tampoco. No has desayunado vos. Mi vida. ¿Dónde vivís vos? La casona. La casona. ¿Qué casona? La casona de los cachos. ¿Está lejos, está cerca? Está lejos. Ah, ¿vos no viven allá en la que está en la huertecita donde está la niña? Porque esos son nietos del señor. De la La señora que casona, ah, que voy bien la casona, ah, queda por que eso te digo hay la una que casona. está, una niña que está mala del pie. Ajá. Ah, ahí viene usted. Vale, vamos a traer la ayuda a la mamá y que le compre comida, vamos, ya es. Cabal, es de la casona. Ay, juepucha, o sea que no ha comido nada, dice, ¿eh? Vale, si él está aquí, ¿por qué no han comido él No ha tampoco? comido nada tampoco. No. Juepucha, pero está. Estoy aquí yo. Él no come nada. El no estoy aquí tampoco. Tampoco. No come tampoco. Tampoco. Y pues él dice que él está aquí y no come nada y él tampoco. Hijo de pucha, está fregado, está fregado. Entonces, vamos a ver qué conseguimos ahorita nomás porque de repente llegamos así porque por una parte las personas tenían razón, va, de que el dinero mejor cuando es algo así es entregárselo porque de verdad que a mí me causa mucha tristeza ver esta familia, ¿ves? Así sufriendo de. Buenas. Permiso. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo está? Por aquí. Ah, bueno. Deme su manito. Así, de 5, 5. Ahí nos fueron a encontrar a Patojo, mire usted. Ay, Usted era su hija bien lisa, usted. Y él también que anda detrás de ella. Y es bien obediente porque obedece a Samantha. Sí. No sabía cómo se llamaba, pero vi un video y Samantha se llama. Ajá, Samantha. Mire, pues venimos nosotros a entregarle una ayuda. ¿Y ella? Ah, no es suya. ¿Nietecita suya? Sí, nietecita. ¿Tiene hijo más grande, pues? Sí, mi hija, vení. Ah, o sea que ahí está la Mi hija. hermana. Tiene la hija más grande. Sí, pero ella no está conmigo, ella solo visitarme viene. ¿Y ella dónde vive? Hola, ¿vive hasta allá? Hola.
Ah. Oh, hola, su hija. Parece, ¿qué tal? Parece. ¿A quién? A Lucerito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a Lucero. Pero le faltan. Ay, ay, su narcito. Sí, el narcito, la naricita no se parece. Aparece. Sí, ahí ya se parece, la gente va, me dicen que a ella se parece. Sí, a mí me parece. Ah, antes me decía la este, doña Lía, y ya está bonita su nietecita, me dice mi nietecita, le digo, ella es mi hija, le dice, no se parece a la grande, me decía. Le voy a mencionar el nombre de la persona que mandó 369 quetzales. Gracias. ¿Qué? ¿Le trajo Cía? Sí, nos trajo Cía. ¿Y a Micho? ¿A Micho también? Ahí va, mira. Ay, mi vida tan linda. Siéntese, ya Lidia. Usted ya Lidia, ¿verdad? No, mejor párate porque así para que cuente el dinero. Ahí póngalo, ahí póngalo. Gracias, gracias. Mire, pues, le mandó 369 quetzales una persona que se llama... No, solo me dio que mencionara esto. Ahí está, dice. ¿Ah? ¿Para Micho? Ah, pero hoy te voy a sentar, solo que está bien que sostenga mi panza, porque la panza. Ok, mire, pues, gracias al matrimonio. Gracias al matrimonio Altamirano de Las Vegas. Le manda 369 quetzales. Pero yo le voy a dar 400 para que le vaya a comprar comida a los patojos, ¿oye? Es que patojos no han comido nada. 2, 3, 4, pues. ¿Algunas palabras para ellos, doña Lidia? Ah, pues, yo lo que les agradezco a las personas, ¿verdad? Primeramente a Diosito lindo, ¿verdad? Porque eres el que toca estos corazones tan lindos, ¿verdad? Y le doy gracias por la ayudita que me han mandado, ¿verdad? Porque realmente sí lo necesitaba, porque realmente no tengo nada para que darles a mis hijos. Va desde de la semana que pasó, ¿verdad? He estado dándoles así platanitos cocidos, así, ¿verdad? Que hacían, han cenado al día de ayer, cenaron supuestamente así caldito de hierba con unos plátanos cocidos, porque como no teníamos nosotros para las tortillas sin nada, ¿verdad? Y entonces, o sea que no comieron tortilla, comieron plátano en vez de, ajá, en sí, vez de tortilla. Ajá. Y entonces ellos en veces me dicen, va mamita, no hay nada que comer. Yo les digo que yo me puedo ir a una finca, pero yo vengo de 8 a 9 de la noche de la finca, ¿verdad? Ese es el horario que hay en las fincas, ¿verdad? Y ella descuida más que todas sus niñas. Ajá, y han venido y hemos encontrado, cuando nosotros venimos de la iglesia, hemos encontrado a veces dos hombres parados ahí queriéndonos falsear las puertas de noche, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Ahí. Allí, en esa cuenta, hemos hallado dos hombres parados cuando nosotros venimos de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, como yo les digo, yo me voy a las 4:30 de la mañana, entonces ellas quedan disponibles a lo que la gente quiera hacerle daño a ellas, ¿verdad? Entonces solo ellas dos se quedan, ¿verdad? Y entonces a mí me da pena, como les digo yo a ellas, yo irme a trabajar, puedo ir, mis hijas, pero que no, me da pena, le digo que esos hombres se vayan a meter, ¿va? En la noche, créanme, que a mí me da pena, ellas, veces que me llega a la 1:00 a.m. yo estar despierta, a ver a qué hora se puede entrar esa gente. Y yo, como les digo, pues yo ya que interesa, digo yo, pero la vida de ellos tampoco voy a permitir que un hombre me les vaya a hacer daño a ellas, ¿verdad? Si tengo que dar mi vida yo por ellas, pues la daré, ¿verdad? Porque son mis hijas, ¿verdad? Sí, aparte que ellas son niñas. Ajá, y entonces, y yo, como les digo, no puedo dejar a mis niñas abandonadas, irme a trabajar, ¿verdad? Por el motivo, ¿verdad? Yo les digo, que sea hierbitas, platanitos, aunque sea así, comamos mis hijas, les digo, porque no hay nada. Digo, están viendo que yo también estoy comiendo con ustedes, les digo yo a ellas, ¿va? Y entonces ese es el problema, ¿verdad? Y gracias a estas personas que donaron estos centavitos, va, que les voy a poder darle comiditas a ellos, va. Y entonces yo les agradezco que Dios restaure este matrimonio, va, que nunca el diablo vaya a querer estorbar en la vida de ellos, ¿verdad? Que siempre este matrimonio se mantenga unido, ¿verdad? Que no llegue el diablo a separarlos a ellos, ¿verdad? Que luchen ellos y que le pidan fuerzas a Dios por su matrimonio, ¿verdad? Y les agradezco bastante por la ayudita que nos han enviado. Y gracias a ustedes que se toman la molestia para venirnos a entregar, yo no sé de qué lugares, ¿verdad? Pero yo sé que Dios los lleva con paz y bendiciones, que Él los cubre desde el cielo, ¿verdad? Donde ustedes se dirigen, ¿verdad? Porque como ven, ¿verdad? Que tanta maldad que hay ahorita en la calle, ¿verdad? Que uno, por lo de uno lo mata la gente a uno, ¿verdad? Y no saben cuánto le ha costado a uno trabajar y llegar a tener sus cositas, ¿verdad? Y entonces yo le pido a Dios, ¿verdad? Que los cubra con su santo manto poderoso, ¿verdad? Que los lleve con paz y bendiciones a sus hogares, bien al lado de sus familias, ¿verdad?
Ajá, porque o sea, ustedes están luchando por nosotros, ¿verdad? Por venirnos a dejar una ayuda, ¿verdad? Y esto, le agradezco bastante a ustedes y a Dios, ¿verdad? Y a las personas, ¿verdad? ¿Usted y este lugar es propio? Pues fíjese que este problema es el que yo tengo con María, ¿verdad? Porque cada vez que yo salgo y dejo sola a las niñas, las niñitos de ellos, los varoncitos me le pegan a ella, ¿ve? A la Samantha. ¿Pero quién es María? Doña María. ¿Y ahí? Ah. Ajá. Y en ¿por qué entra acá? No, ella supuestamente se va a jugar allá a la champita que está en el mar y allá le pegan, ¿va? Ayer le habían quitado sus caitillos y le pegaron, ¿va? Y cuando ella vino, comenzó a discutirse con ella, ¿va? Le digo yo, por eso ella tiene mamario para que le den la queja a ella, de ella a mí, le digo yo, ¿va? Porque yo no puedo permitirle que usted me vaya a maltratar a mis hijos, sí. Le digo yo, ¿verdad? Porque ellos se quedan solos, ellos son unos defensos, le digo yo, no sabe qué es lo que dice. ¿Qué es usted con María? Supuestamente ella me vendió el terrenito, ¿verdad? Ah, ella le vendió este pedazo. Ella me vendió este pedazo, pero cada vez que ella discute con ella, ¿ve? Le dice que ella nos va a sacar de aquí y que el terreno es de ella, como le digo yo. Allá está un Dios que está viendo, como le digo yo a mis hijos. Que ella se quiera adueñar otra vez del terreno, pues yo me voy, como le digo yo a ella, ¿va? Yo no voy a andar peleando, ni tampoco le voy a andar discutiendo mi dinero que le di a ella por el pedazo. Quiere decir que ese no es suyo, entonces. No. Digámoslo así, porque si ella dice que le voy a quitar el terreno es porque se lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces no está bien. Ajá, y entonces como yo le digo a ella, ¿verdad? Que ante los ojos de Dios le digo yo, y usted le dije, yo le dije a usted, le dije, antes de comprarle, le dije, yo le dije a usted, le, si no iba a haber ningún problema diferente al terrenito, le y usted me dijo que no, le dije que íbamos a hacer un trato, y entonces cada vez que usted pelea con mi niña, usted le saca el terreno, le ¿por qué motivo? Le ¿por qué no viene usted a arreglar conmigo? Le dije, la compra la hice yo y usted me la vendió. Le o sea que ella después de discutir con la niña. Ajá, con ella. ¿Pero por qué así es una niña? Ay, ¿sí? Mi vida, ¿qué vas a ver ella? Ajá, con ella se pone a discutir y dice que le dijo, yo puedo sacar cuando a mí se me dé la gana a la casa de tu mamá. Y dice que le dijo, yo le digo, la compra la hice yo, no la hizo ajá, ella. ¿Para qué dice que? Ajá, para que discute con ella, ¿verdad? Y entonces ese problema que a veces yo le digo a ella que tengo aquí, le voy a mi hija, mamita, me dice que si algún día ella le dice que le discute ahí sin ningún problema, déle usted y que Dios la bendiga a ella por el ¿y video. Para dónde se va a ir? Para donde Dios nos pueda guiar. Ajá, porque todo modo, como le digo yo, ya estoy acostumbrada a andar con ellos. Así, Leo, porque cuando yo me vine para acá, créame que yo aquí vine a dormir una noche de estampado. ¿Cuántos porque, años lleva usted aquí viviendo? Y ahorita aproximadamente ya llevo como algunos 5 años de vivir aquí. Ah, ya llevo rato. Ajá, ya llevo rato, porque cuando yo trabajaba a la niña esta y supuestamente donde yo alquilaba, llegó la señora a dejarme un papel, va, que si yo no me salía de ahí en el día que ella iba a ocupar la casa, cuando yo llegara de mi trabajo, que le iba a encontrar todas mis cosas tiradas, ¿verdad? Y entonces yo cada día yo lloraba y decía yo a ellos, mis hijos, sean fuertes, sean valientes, les decía yo. Entonces cuando ella llegó y me dijo, yo le vendo un terrenito allá, me dijo, un pedacito, pero no va a haber problema. Le dije, ¿y cuánto se lo vendió? Ella me lo dio en 1500. ¿1500? Ajá. ¿Ese pedacito? Sí, 1500, ajá. Y yo supuestamente, como le digo, yo aquí vine a dormir con mis cositas aquí afuera, en la pura estampa aquí, me vine a quedar con ellas, ¿verdad? Porque la señora donde yo alquilaba, ella exigía la casa, ¿va? Y como cual, ahí está la casita abandonada que no la ocupó, ¿va? Solo era por sacarnos de ahí, ¿verdad? Yo me vine a dormir 2 noches con ella aquí, con mis hijas aquí, para mientras yo jalé la madera, porque ante los ojos de Dios, yo jalé la madera y la gente que me estuvo apoyando a sacar la madera del río. Y así fue que yo comencé a parar mi casa. ¿Madera del río por qué? Porque como allá hay palos para ir a cortar, y supuestamente allá fuimos a cortar los palos. Ajá. ¿Y toda cogida de coco, todas de las mismas hojas? Sí. Y entonces, como le digo yo a ella, estos palitos cuando yo le compré a ella estaban pequeños, solo el único que estaba cosechero era ese nada más, ¿eh? Ya todos estos eran pequeños, ya con el cuidado que yo les estuve dando mantenimiento con agua y todo, ellos fueron creciendo, fueron desarrollando los palitos, ¿no? Pero como yo le digo a ella, va, ella no tiene por qué sacarle en cara el pedazo a la niña, va, porque el pedazo realmente está comprado. Ajá. De palabra nomás. Sí. Y como le digo yo a ella, va, no tiene que ser ella así, le digo yo, porque hicimos un trato entre mujeres, le digo, no hicimos un trato, no mezclamos a nuestros hijos en el negocio, le digo. Cabal, tiene razón. Ajá, y entonces ella, cada vez que ella discute con ella,
pleito con ella. ¿Y qué va a saber la nena que anda sacando esas cosas? Ella sí. No sabe nada de eso. Ajá, no sabe nada de eso ella. Sí. Ella con un niño, ella se alza demasiado con un niño. ¿Qué se va a poder defender la criatura? Sí, y a mí me da lástima, le digo, todavía me dice mi hija, oh, mamá, si algún día ella le dice, pelee, se ocupe, no le pelee los 1500, déjeselo, solo póngase usted en oración y dígale al Señor que Dios debe saber, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con usted? Pero créame que a mí me da tristeza, porque realmente, ¿para dónde me voy a ir yo con todas mis cosas? Con mis hijos. Es cierto. Ajá, y Dios sabe que yo le compré a ella aquí, ¿verdad? Y así bueno. Ella... Muy bien, entonces ya escuchamos aquí la historia de doña Lidia, la tocaya de la Marta, porque ella se llama Lidia también. Muchas gracias a la familia. Otra cosa también de que es complicado. Si hay personas que le quieren echar la mano a su familia también, pues recibimos el dinero y se lo venimos a entregar. Si no es así en efectivo, es en víveres. Ajá. Pero ayudémosle a que sea con algo, porque es mamá soltera y tiene tres hijos, tres con aquella. El único problema es que la vienen a vigilar aquí en la noche, la vienen a velar. Y no queremos que le pase la tragedia a alguien acá. ¿Cuánto llevas ahí? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y muchas gracias. Gracias.